Pues mira, en primer lugar lamento mucho el accidente. También estamos de alguna manera tranquilos de que no pasó a mayores, pero esto no quiere decir que no exijamos a la empresa que cumpla con los con las especificaciones de calidad de sus juegos. Ellos se pronunciaron y mandaron un escrito donde ellos dicen que todos sus juegos cumplen los programas de mantenimientos preventivos, que todos los días ellos revisan la mecánica del juego y que fue algo que se descontroló, que está fuera de pues no se esperaba, no es una consecuencia de una falta de mantenimiento ni de capacidad del operador del juego, pero sucedió. Y eso, como sucedió, tenemos que vigilar y encontrar la causa origen, y ellos tendrán que responder por garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Lamentamos enormemente el suceso. Dentro de los contratos que pues hacen con esas empresas, ¿existe alguna cláusula en donde se tenga que dar alguna indemnización en caso de algún riesgo como este? Sí, sí hay cláusulas de seguridad y de riesgos y de la responsabilidad que cada una de las empresas tiene, y ellos tendrán que hacerse cargo.